Estamos en la ciudad de Bragado. Ha terminado un partido que por momentos, fundamentalmente en los últimos minutos, fue dramático. Monterrey perdió por 2-1, pero igualmente por diferencia de gol logró la clasificación y sin lugar a dudas uno de los puntos más altos. Siempre aclaramos que esto obvio es fútbol, es un juego de equipo, pero uno de los puntos más altos hoy fue su gran capitán, el Seba Sciaccheri, que lo saludamos. Seba, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Todo bien? ¿Cansado? Sí, me imagino, pero contame tus sensaciones, cómo viste el partido. Ya en los primeros minutos se complicó por el gol que llegó por una distracción, y a partir de ahí todo se hizo medio como cuesta arriba, ¿no? Sí, se hizo complicado porque, bueno, sabíamos que ellos se nos iban a venir, eran locales, teníamos la diferencia nosotros, pero este equipo tiene lo que hay que tener para jugar este tipo de partido, así que a descansar ahora y afrontar lo que viene de la mejor manera. Incluso, bueno, en la batalla del medio campo, Monterrey ya desde los primeros minutos dio pelea. No merecía en un principio estar perdiendo por 2-0, pero bueno, así es el fútbol también. Pero igualmente llegó un poquito más de justicia en los últimos minutos con la jugada individual. Podemos decir que en este caso fue todo de Nahuel, ¿no? El gol del descuento. Sí, sabíamos que teníamos que dar pelea de entrada. Ellos son un equipo que por ahí intenta jugar, que te ponen mucha gente en ataque. Como dijimos, al principio se complicó, pero después nos pudimos acomodar con el paso de los minutos. Y bueno, gracias a Dios tenemos el pasaje a cuarto. Sí, dentro de todo, en el segundo tiempo, incluso Monterrey pudo controlar las acciones y los pocos avances que logró el equipo local de Bragado, digamos, tampoco tenían mucha profundidad, ¿no? Sí, como te dije, lo pudimos controlar, estuvimos bien parados. Ya al final nos metieron mucha gente acá adelante, pero no, la verdad es que la entrega de los chicos, 10 puntos. Vamos a dar pelea. Y seguramente hoy como defensor, bueno, justamente por la necesidad del equipo local de ir a buscar el partido, bueno, hoy de alguna manera te van a tener que pagar horas extras. No, para eso estamos. Estamos para esto, para dar pelea, para dar batalla. Y bueno, que venga, no sé cómo salió lo demás, pero seguramente habrá pasado Chivilgoy y lo vamos a esperar en casa. Contame, más allá de lo formal, ¿cómo fue tu sensación cuando escuchaste el pitazo final, ¿no? Porque uno nunca sabe, esos minutos de descuento parecen interminables, pero contame cuál fue tu sensación cuando escuchaste el pito. Sí, no, levantó la mano, dio 7 minutos. Y bueno, hay que darle. Este equipo está preparado, hacemos un buen laburo en la semana, estamos preparados para esto, así que afrontar lo que viene al 100%. Oh, totalmente. Ustedes tienen toda la posibilidad de soñar, ¿no? Para lo que viene, más allá que es un torneo muy importante, muy competitivo, de gran nivel, pero bueno, el sueño, bueno, la posibilidad de llegar lo más lejos posible sigue latente. Sí, no, obvio. Se formó un lindo grupo, hay muchas ganas, mucha ilusión. Sabemos que es un torneo complicado, pero bueno, este equipo tiene mucho corazón, mucha sangre. Y bueno, déjame agradecer a toda la gente que vino, a la familia de cada uno de los chicos que hacen mucho sacrificio para venir a entrenar, para no faltar, para estar acá. Y bueno, nada, agradecer a toda la gente que vino, que hoy en día no es fácil, ¿eh? No es fácil estar acá, y déjame agradecerle a todos los muchachos. Es un viaje muy largo, así que todo el reconocimiento para la gran hinchada de Monterrey. Pero para cerrar, Seba, seguramente debes tener saludos en lo que tiene que ver con lo personal, ¿no? Para cerrar. Sí, como te dije, esto ya es una familia de Monterrey, es un lindo grupo, como te dije, una linda familia, y bueno, la vamos a defender a muerte. Bueno, totalmente. Seba, bueno, como siempre, lo mejor para vos, para tu familia y para todo el grupo, y ojalá, como dice un amigo mío, ojalá que se pueda llegar lo más lejos posible. Gracias, Seba. No, gracias a vos, Mario, y ojalá, como decís. ¡Va, muchachos!